Mexicanos, bienvenidos a una emisión más de Alerta Express, las noticias más polémicas que acontecen en todo México. El día de hoy les traigo un super notición, pues resulta que ya cayó, así es, ya cayó, una de las implicadas en el caso de los Moreno Valle. Incluso, mexicanos, cuando se suscitó este tremendo acontecimiento, pues le achacaban al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Miguel Ángel Barbosa este el suceso. Mencionaban que ellos habían planeado, ellos habían planificado lo que le sucedió a los Moreno Valle, lo cual es sumamente ridículo y es completamente falso. Y ante ello, la Fiscalía General de la República se puso a chambear y actualmente están los resultados ahí. Acaban de capturar, acaba de caer esta presunta culpable del caso de los Moreno Valle. Incluso, mexicanos, muchos canales en redes sociales como El Charro Político y muchos otros mencionaban que los Moreno Valle se encontraban en Europa, que no les había pasado absolutamente nada, y esto sin prueba alguna, lo cual es sumamente irresponsable. ¿Cómo es posible que se intentara lucrar o bien viralizar un caso sumamente falso como que los Moreno Valle se encontraban en Europa disfrutando de los millones? En efecto, fueron unos corruptazos, pero eso no quiere decir que lo que pasó en Puebla sea falso. Incluso se hicieron pruebas de ADN y descubrieron que en efecto sí se trataba de la señora gobernadora en su momento y el senador Moreno Valle. Mexicanos, no se dejen engañar con las fake news, por favor, no compartan las noticias falsas. Ante ello, la Fiscalía General de la República, este suceso había pasado en Puebla, pues empezaron a indagar el móvil de este caso. Exactamente, ¿cómo es que se descompuso el helicóptero en pleno vuelo? Y ante ello se acaba de descubrir a una de las implicadas de este tremendo caso, por lo que Alejandro Gertz Manero se encuentra realizando su chamba, mexicanos. Y mexicanos, inclusive la oposición mexicana no dejaba de atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador, mencionando que este era el culpable, como les comentaba hace un momento, que él había supuestamente planificado todo esto, que había quitado a los Moreno Valle de su camino para poder instaurar o bien poner a Barbosa en la gobernatura de Puebla. Y es sumamente ridículo, ellos siempre buscando teorías de conspiración, ellos siempre buscando culpables, pero ¿quién no nos dice que fueron los mismísimos panistas quienes quitaron a Moreno Valle de la gobernatura y de la Cámara de Senadores, mexicanos? Esto no sería una novedad para todo México, porque inclusive los del PRI en su momento quitaron a Colosio de la presidencia de la República. Pero claro, a ellos no les gusta decir esto en absoluto. Ante ello, la Fiscalía General de la República con Alejandro Gertz Manero logran capturar a esta mujer que se presume es la autora material, que fue quien le metió mano junto con otras personas al helicóptero de los Moreno Valle. Esto se acaba de mencionar, incluso la página oficial de la Fiscalía General acaba de mencionar lo siguiente, veamos lo que dijo. La detención se realizó en colaboración con elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en la colonia Santa María la Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. De acuerdo con las investigaciones, en 2018 la mujer se desempeñaba como responsable del taller donde la aeronave en la que viajaban los políticos panistas recibía mantenimiento, del que ella estaba a cargo. El 24 de diciembre de 2018, alrededor de las 14:40 horas, el helicóptero en el que viajaba la pareja, Augusta modelo A-109, cayó en un campo de cultivo del Cerro de la Chimenea del Chacuaco, en Santa María Coronango, cuando se dirigía hacia la Ciudad de México. Marta Erika Alonso tenía apenas 10 días como gobernadora, luego de que el Tribunal Superior de Justicia le tomara protesta tras una elección muy reñida con Miguel Barbosa, del Movimiento de Regeneración Nacional. Mexicanos, y ahora veamos lo que decía Miguel Barbosa en su momento sobre este increíble suceso que había acontecido con los Moreno Valle. Llegar al lugar donde estamos costó mucho trabajo. Mucho trabajo. Para llegar a ser gobernador, yo hago alegorías de muchas cosas y digo, fue el sitio de Puebla. 19 meses nos tardamos para llegar al 2 de junio del 2019. No pudieron detenernos y con la ayuda de ustedes ganamos. Gracias, amigas, amigos de Huejotzingo.
Y así fue como ganamos en muchas partes del estado. Todos los que ganamos el 1 de julio del 2018, porque yo gané, me la robaron, pero los castigó Dios. Angélica Alvarado y yo ganamos, ¿y saben por qué? Por Andrés Manuel López Obrador. Y mexicanos, esto era lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este caso. Veamos lo que decía. Hice el compromiso de llevar a cabo una investigación a fondo y no ocultar absolutamente nada. Hemos actuado para buscar una organización internacional especializada, se haga cargo de la investigación y que pueda emitir un dictamen sobre las causas que originaron el desmadre. Vio con una agencia de Estados Unidos especializada, pero como es sabido, hay una situación de paro en el gobierno de Estados Unidos y contestaron que están esperando que esto se decida, se resuelva, para que puedan venir y participar. Vamos a presentar en su momento toda la información y, repito, para que ha estado en Puebla, consideramos que eso era lo más conveniente, pero como también había ayer un ambiente que crearon, es profeso, los conservadores de siempre, no todos, pero una minoría, que actúan de manera muy mezquina. La derecha, los conservadores, además de la hipocresía y de caracterizarse por ser muy corruptos, pero sí hay un grupo muy mezquino que en redes sociales ayer empezaron a hablar de la responsabilidad del gobierno que represento. Entonces, para no hacerles el juego a estos provocadores mezquinos, pues decidí actuar de manera prudente, no caer en ninguna provocación y esperar al día de hoy para informarles sobre todo esto. Nunca jamás actuaríamos en contra de nadie. Esto, repito, tiene que ver con nuestros adversarios y no con todos, que están muy enojados por el triunfo de nuestro movimiento. Mexicanos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, regálame una manita arriba, suscríbete al canal y comparte esta información en tus redes sociales. Recordemos que compartiendo esta información ayudamos al presidente Andrés Manuel López Obrador a hacerle frente a los medios de comunicación chayoteros, a los medios de comunicación que se encuentran difundiendo noticias sumamente falsas. Y por la patria, el presidente y la justicia, venceremos. Yo soy Leo Sosa y nos vemos hasta la próxima. Bye. Porque el poder es una tentación, atonta a los inteligentes, y a los tontos los vuelve locos.